nos encontramos hoy en Unicentro, con toda nuestra oferta de servicios, acercando a la empresa, a Empopasso, esa empresa de los pastusos, esa empresa pública, acercándola a nuestros usuarios, a los más de 103 mil usuarios que tenemos en el municipio de Pasto, ofertando nuestros servicios, pero también llevando recreación, actividades lúdicas, recreativas, culturales, con todos nuestros trabajadores en Popasto, más cerca del ciudadano, más cerca del territorio. Sectores de nuestro municipio de Pasto, integrándolos en actividades y eventos masivos que buscan promover los hábitos y estilos de vida saludable, pero sobre todo crear estos espacios de integración con nuestra comunidad a través de la actividad física, bailoterapia, rumba y aeróbica. Nosotros estamos invitando a que la gente aproveche estos espacios que nos brinda Pasto Deporte. Invito a toda la comunidad, no solamente por salud, sino por recreación e integración. Estamos haciendo deporte. Esto es lo más maravilloso que puede haber. Esto es una cosa increíble. Invito a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, a que vengan a hacerlo. EPS, por amor y amistad. Ven, no te lo pierdas. Mejora tu estilo de vida con hábitos saludables. Aprovechar el tiempo que tenemos libre. Después de nuestros trabajos podemos venirnos a disfrutar de este evento tan bonito que hace Pasto Deporte. Quiero agradecer a todos los profesores, a los monitores, por esta linda actividad, celebrando aquí desde el Coliseo Sergio Antonio Ruano el Día del Amor y la Amistad. Los crónicos, digamos que obviamente tienen prioridad, listo, pero ahorita hablamos como más de prioridad en los niños en desnutrición. Se ha presentado como una demanda alta de niños en desnutrición, en niños que han presentado como, incluso han llegado en consecuencias ya a la muerte, porque pues no han estado tratados adecuadamente. Mi niña está baja de talla, por lo cual el pediatra me pidió que visitara nutrición para que ella tuviera una mejor alimentación para el subir la talla. Que me alimente bien, que coma fruticas, verduras. Por ejemplo, mandan dieticas con alimentos que son muy costosos, no se dan como cuenta de la parte cultural, de la parte donde ellos viven, de la parte económica, de la situación familiar, de la situación psicológica, de que todo eso abarca para que también un niño pueda subir de peso, para que un niño esté mentalmente sano, para que esté corporalmente sano también. Entonces todo eso pues también me encargo yo de preguntar, de revisar como que oye, tienes problemas en tu casa, qué nivel de economía tienes, con qué alimentos cuentas, qué es lo que generalmente comes, listo. En cuanto a pacienticos a bebés, si es un lactante, tratar de que la mamá por prioridad dé lactancia materna exclusiva, se alimente bien ella para que pueda dar una lactancia nutritiva y completa a su bebé. Hoy tuvimos una importante visita en las instalaciones de nuestro terminal. Estuvimos con el personal de ACNUR. Con ACNUR hemos logrado realizar procesos de ayuda a la población migrante y obviamente estamos mejorando unos procesos de conectividad. Esto ha permitido que muchas personas accedan de manera gratuita a este servicio de conectividad y obviamente en este trabajo que desarrollamos se visitaron las instalaciones del terminal de transportes constatando esta ayuda que trabajamos mancomunadamente entre el Terminal de Transportes de Pasto y ACNUR. Soy Simona Schwarzegado, soy la representante adjunto para temas de protección de la ACNUR en Bogotá. Estamos aquí con un grupo de donantes de la cooperación de las embajadas de Alemania, de Suecia y de Suiza. Y uno de los objetivos de esa misión
misión es ver el proyecto de conectividad para poder tener acceso al internet, conectividad para personas en situaciones de movilidad, es decir, que son sobre todo muchas personas venezolanas, también de otras nacionalidades, y que a través de ese proyecto y esa acogida acá en la terminal terrestre pueden conexión gratuita para poder justamente asegurarse de que pueden tener acceso también a información muy importante para poder seguir planificando su trayecto.